Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez, esperando que tengas una maravillosa vida, linda, preciosa y hermosa, y que esta vida esté llena de salud, dinero y amor. Para ser efectivo esto, hay que compartir luz, hay que compartir amor, haz cosas buenas y cosas buenas tendrás en la vida. De esta manera comenzamos el rugido grupero de Radio Lobo, 96.7, es la que manda. Damas y caballeros, pues estamos ya listos, prestos y dispuestos con nuestra transmisión Facebook Live a través de la página de, por el momento, de Cristian Rodríguez Online. Ándale, es que todavía no la compartimos acá en nuestras redes sociales habituales, pero ya estamos listos. Ahí entrale a mi página de Facebook, Cristian Rodríguez Online. Ahí estamos. Hoy es viernes de Super Show, así les vamos a llamar. Ya tenemos los miércoles de charlas, entrevistas, los jueves de bendición. Hoy va a ser viernes de Super Show. Aquí ya tenemos listo, damas y caballeros. Nada más y nada menos que el super teclado del sabor. Hoy lo vas. ¿Cómo es? Bueno, aquí vamos a estar complaciendo a nuestros buenos amigos que se conecten en el video, porque en los bloques musicales aquí va a ser viernes de complacencias. Damas y caballeros, pues, ¿qué creen? Tenemos, ¿qué te digo? Tenemos muchas cosas hoy. Muchas cosas que comentarles a todos ustedes, con mucho gusto, con mucho agrado. Y bueno, una de las principales cosas es de que, ¿cómo te podemos decir? Vamos por partes. Fíjate que se dio a conocer una noticia de que a Cristiano Ronaldo, alguien allá en Irán, una artista plástica, entiéndase como artista plástico, aquellos artistas que se dedican a la pintura, a la escultura, al relieve, y bueno, una artista de Irán, una mujer específicamente, le hizo un cuadro muy bonito en donde, bueno, pintó a Cristiano Ronaldo, me parece que su rostro. Entonces, pues Cristiano Ronaldo acaba bien contento y la abrazó, y resulta que se dio a conocer en algunos medios de información, amarillistas obviamente. No, pues es que un abrazo de parte de un varón hacia una mujer soltera se considera adulterio y es un delito. Porque, pues ya sabes, allá en algunos países de Medio Oriente, pues como que son extremistas con respecto de estas muestras de afecto, por así decirlo. Entonces se dio a conocer ahí en un fake news, o sea, una noticia falsa, de que el castigo iba a ser para Cristiano Ronaldo 99 latigazos, tío. 99 latigazos por ese abrazo, pero pues todo esto es falso, eso no es verdad. Allá el estado de Irán, pues, quise decir, la República de Irán, pues, no ha comentado nada al respecto. No, para nada. Entonces, de noticias falsas, ¿no?, que nos rodean ahí en las redes sociales. Mañana va a ser el eclipse, damas y caballeros, entre otra información. Mañana tendremos eclipse aproximadamente a las 10 de la mañana. Y la recomendación, damas y caballeros, sobre todo para las personas vulnerables, que son los niños, que no volteen a ver el eclipse. Nada de que, que metió el soldador, voy a agarrar la careta de soldar, o de que estos lentes son así con filtros ultravioleta y que no, que nada, nada. Recuerda que, pues si tú te quedas mirando fijamente al sol, pues dice Luis Miguel. Bueno, ya me voy. Gracias, muchas gracias. Luis Miguel, pero apenas has cantado una canción, ¿por qué te vas? Porque nadie puede ver más de 5 minutos directamente al sol. ¿Cómo dice? Ok, chiste malo, bueno. El asunto es que sí, no puedes estar viendo directamente al sol porque literalmente, pues te quema la retina. Bueno, no de que se prenda en llamas, pero sí produce unas afectaciones. La luz del sol es súper fuertísima, que no la soportan nuestros ojos. Entonces, aunque aparentemente el sol va a estar, por así decirlo, cubierto con la luna, la luna se va a atravesar entre el sol y la tierra, por eso no lo vamos a ver.
pero van a quedar unas partes del sol expuestas, y si te quedas viendo fijamente, pues sí te puede quemar alguna zona de los ojos. Entonces, va a haber eclipse solar mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana. No mires al cielo, no mires al sol. Y bueno, damas y caballeros, de esta manera estamos comenzando Rugido Grupero. Vámonos con música y te presentamos esto que se llama con Nelso Cancelo, compay. Siento que me quemo. Piquetitos, vámonos. Gracias. Y bueno, amigos ilustres, pues de esta manera estamos comenzando el Rugido Grupero de hoy. Todavía no compartimos el video. Comparte. Y de una vez, anótame aquí qué rolas vas a querer que nosotros te dediquemos, porque venimos de oferta. Ahí está, mira. ¡Hey! Esta es la mano que ocupo para las armonías. Normalmente es la que ocupo para acá. Efraín Vázquez dice, desde Reynosa, Tamaulipas, la colonia Palmas, Diamante, una canción, La Cita, del parque. ¿Otra vez? Bueno, está bien. Yo dije que van a ser complacencias, así que te vamos a complacer. Esa va a ser la primera. Va a ser la primera de la tarde, porque es la primera que nos están solicitando. Viernes de Super Show, viernes de complacencias. Nada más aguántame tantito, vamos a compartir el video porque no lo hemos compartido por acá. Y después de aquí viene la reflexión del día. ¿Sale? Quiero que... ¡Ay, Dios mío! Ok. Cada cosa que se encuentra uno en Facebook. Quiero compartir. Apóyame, hay que compartir la transmisión, compártela en tu muro, en tu Facebook, en tu biografía, en tu perfil, como quiera que le llames allí a tu Facebook, comparte la transmisión, a ver. Moniquita Hernández, cámbiale por favor, Moni, no va a estar pidiendo yo no fui, pero si esa me gusta. Bueno, ya te dedicamos esa, ponnos un reto, a ver, otra, aquí te la dedicamos. Déjame, nada más permíteme compartir la transmisión. Lía Versabe, a ver, dice, contratación, amigo, para mañana. Ya estamos ocupados, hermanito. Mañana nos vamos de gira a Cruz Naranjas, Houston, Veracruz, Mexico City. Vamos a andar por allá, en un aniversario de bodas. Entonces, ya estamos ocupados. O sea, mil disculpas. Sí, la verdad, a mí se me quiebra el corazón cuando nos solicitan en una fecha que ya tenemos comprometida. Y no vamos a poder, y yo así de, ay, ¿por qué no nos piden una fecha que no estamos tocando? suele suceder. Moniquita, ya te cayó el 20, perfecto. A ver, nada más falta compartir en dos portales más, es acá. Aguántame un cortecito, bueno, mientras programo el teclado, porque no me dio chance, llegamos tarde, como siempre. Memi Mamum, bueno, ni tan tarde, porque sí entramos con la entrada. Sí, entramos con la entrada. Quiero... ¡Oh, espérate! Aquí está, tenemos 4 televidentes. Que se hagan más. Ahora quiero la batería. Aquí está. Ahí está, ¿qué más? Ah, los graves, luego se me disparan los graves. ¿Ya compartimos? ¿Tú compártele, papi? No, creo que sí, ya compartí. Pues otra vez, mejor que sobre lo que falte. Me falta otro portal. Graves, quítale graves. Aquí está bien. Y aquí está bien. Perfecto, ahora ¿en dónde queremos? People Voices, en Voces del Pueblo. Quiero, ¿qué más? Ya tenemos, el ritmo. El ritmito, ¿saben qué, familia? Hoy les voy a dedicar una canción que no he tocado nunca aquí en el Rugido Grupero. Ni en el Rugido ni en Gruperísimo. Y va a ser una rola de Los Acosta. Eso, bebé. Eso, Tilín. Ahí está. Les vamos a dedicar una de Los Acosta en unos instantes más. Pero no sé ustedes. Estoy entre voy a pintar un corazón o como una novela. A ver cuál piden ustedes. ¿Sale? A ver, ¿qué me falta? Compartir. Ahorita después de compartir nos vamos a la reflexión del día y de luego la cita en el parque. ¿Sale? Mi querido Efraín dice, tienes la voz del Sorullo, ¿no son hermanos? No, fíjate que el Sorullo es todavía unos tonos más arriba. Vocalmente, así como una persona puede nacer con una baja estatura, ¿no? Por herencia, por genética, por biología, anatomía, etcétera, nace con baja estatura. Haga lo que haga, es imposible que esa persona crezca. ¿Estamos de acuerdo? Y viceversa, personas que son altas, pues es imposible que, igual y por nutrición, por algún problema de alimentación, pues se puede interrumpir su crecimiento y puede quedar de tal estatura, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Una persona que suele ser de una complexión robusta,
Pues bueno, sí, es que de acuerdo a los cambios en la alimentación puede quedar así muy delgada, pero creo que me estoy explicando, ¿no? Las personas delgadas se van a quedar delgadas para toda la vida, igual se empanzonan. Bueno, ya, ¿sale? En la voz de todas las personas, sean varones, sean mujeres, bueno, las mujeres tienen una tesitura, los varones otra, pero también nacemos con una voz única. Y con esa voz nacemos y con esa voz nos vamos a morir. Y esa voz se mide en bajos, barítonos y tenores. Entonces me parece que el sorullo tiene una tesitura tenor. Es una voz más aguda, es una voz más aguda. Si yo tratara de hablar como el sorullo, se escucharía, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Efraín Vázquez? O sea, es muy, una voz muy aguda. Y mi voz está aquí en medio. Ya quisiera yo tener la voz como el sorullo, que hubiera nacido tenor. No, sí podría cantar todas, pero pues no se me da. El gallinazo, está facilita, de una vez la tocamos. No, espérate, a ver. Ah, no. Ah, ahí está. Ya. Ok, ya. Híjole, ya te fallé, Efraín. Dije que la cita iba a ser la primera de la tarde. Ya pusimos el gallinazo. Las reglas cambian. Esto es en vivo. A ver, ¿en qué me quedé? Moniquita ahorita va a mandar un zape. Quiero compartir, compartir, compartir. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Sí, puede ser. A ver, Ale como el sorullo. A ver, espérame, estábamos complaciendo con música. Y ahorita se me tocó una del Sorullo. Oye, sí es cierto, nunca hemos tocado una rola del Sorullo. Ahorita vamos a ver qué se nos ocurre aquí. Pero la primera es la cita en el parque. A ver, ya programamos allá. Ahora quiero acá. Cita en el parque estar como en 94. Ah, puede ser. Ahí. Quiero compartir, compartir. Aquí está compartir. Muy bien. A ver, permíteme. Un segundito, déjame nada más programar la reflexión que tenemos para hoy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Creo que compartimos. Nada más falta un último portal para compartir. Y ya, le damos canal al alacrán. 10, 9, 8, 7. ¿Cuál es? A ver, este. Perfecto. Bien, amigos ilustres, llegamos al momento de la reflexión del día. Fíjate bien que te voy a platicar hoy acerca de la ley del espejo. ¡Ah, caray! A ver, a ver, a ver. No he escuchado la ley de la ley de Newton, la ley Ingrid, que por ejemplo, o fíjate que hoy hubo una polémica, bueno, no polémica, sino que se recordó a Ingrid Escamilla, esta chica. Te vamos a hablar más al ratito en la nota viral a las 6:45 acerca de Ingrid Escamilla, pues una chica que lamentablemente fue víctima de un feminicidio el 9 de febrero del año 2020. Pero gracias a, bueno, o sea, qué pena, ojalá nunca hubiera sucedido esto, pero lamentablemente un funcionario público que llegó a la escena del crimen le tomó una foto a su cuerpo que estaba muy, pues, vaya, ella fue atacada en condiciones bastante, bastante lamentables. Dio a conocer esta foto, se viralizó, fue portada en algunos medios de comunicación y entonces fue una falta de respeto para la sociedad y para la memoria y la dignidad de Ingrid Escamilla. Entonces, gracias a este acontecimiento en el cual, pues durante muchos años, algunas revistas de que lo insólito, revistas amarillistas, acostumbraban a publicar este tipo de noticias donde los cuerpos quedaban muy, vaya, en muy mal estado.
los cuerpos de personas fallecidas. Entonces, gracias a esto, se autoriza el 24 de febrero, un año después del 2021, la ley Ingrid Escamilla. Imagínate, una reforma al artículo 293, el cual castiga con cárcel a cualquier funcionario público que dé a conocer o que publique cualquier material, o sea, vaya de este tipo de situaciones, ¿no? El cuerpo sin vida de una persona solamente por el morbo, bueno. Y bueno, pues estábamos recordando, ¿no?, a Ingrid Escamilla, lamentablemente víctima de un feminicidio. Bien, en la reflexión de hoy, la ley espejo. ¿De qué se trata esta ley? Bueno, resulta que cuando tú te miras al espejo y dices, bueno, me voy a arreglar, me voy a peinar, o en el caso de las chicas, me voy a maquillar, no maquillas al espejo, ¿verdad? Evidentemente no, Cristian, no peinas al espejo tampoco, pues cómo ahí, cómo va a caber el ¿cómo se dice?, el peine allí en el cristal del espejo, es imposible. Bueno, de esa misma manera, de esa misma forma, cuando viene una persona, fíjate bien, cuando viene una persona y te empieza a estar insultando, te empieza a hacer una crítica destructiva, te empieza a decir cosas malas porque la envidia, porque le caes mal, porque su vida es miserable, muchas veces nosotros caemos en este error de que nosotros tratamos de reprender a esa persona. Sin embargo, la ley espejo nos dice que es esa persona la que se está reflejando en ti. Esa crítica destructiva va para esa persona. Ese comentario negativo va hacia esa misma persona. Y lo único que está haciendo es que son cosas que le molestan de esa misma persona y lo está vertiendo en ti. De esta manera, damas y caballeros, pues no puedes dejar que ese reflejo te afecte. Tú de repente empiezas a contestarle a esa persona, empiezas como a defenderte, y no debe de ser así, porque en el espejo Pues tú te arreglas a ti mismo. Y se dice que cuando una persona viene y trata de poner su mismo reflejo sobre ti, pues no debes convertirte en el espejo de esa persona. Al contrario, debes ver tu propio reflejo de ti mismo sobre ti mismo o ti misma, y de esa manera tú, firme en tu postura, con una integridad de diamante, no te vas a dejar menospreciar, no te vas a dejar ofender, y al final de cuentas tú decides qué cosa te enoja y qué no. La ley espejo, damas y caballeros. Vámonos con música y te presento este super éxito que se llama con Manuel Turizo y el grupo Frontera, de lunes a lunes. Sube a tu radio. Bien, familia, pues vamos a empezar con la cita en el parque, algo que nos pidió Efraín, si estoy bien, Efraín Vázquez González. Perfecto. Esa estaba con una guitarrita. ¿A dónde sacamos la guitarrita? Creo que aquí, ¿no? Entonces acá. Vimos. Ahí está, perfecto. Entonces, damas y caballeros, para mi querido Efraín González, dice: Mato más en casa, sí. ¡Jejepa! Mato a Dios, rico y sabrosito. Échale, compay. We'll be right back.
para Efraín Vázquez González. La cita en el parque. Eso, bebé. Eso, Dilín. Muy bien. Pues estamos comenzando de esta manera. Bueno, en vista de que nadie está aquí opinando de cuál rola de Los Acosta nos vamos a dedicar. Ay, hablando de la rola de Los Acosta, ¿sabes qué? Déjame ir por el duelo feroz de hoy. El duelo feroz de hoy. Precisamente lo vamos a meter así. A ver. Se llama permíteme tantito. Vamos a ver. Un segundito. Estoy preparando el duelo feroz. Espérenme tantito. No te desesperes, Pérez. Ah, excelente. Ay, por fin, dos que traigo en el repertorio. Ok. A ver, vamos por partes. Va a ser programa especial para Moniquita, ¿verdad? Bueno, a ver, Lía, espero sus complacencias. Ya lancé la primera, que es para Efraín, así que me faltan los demás. Y estamos, damas y caballeros, estamos aquí. Vamos a ver. Bueno, dice primero la cadenita, entonces se va la cadenita primero. Déjame ver cómo andamos acá. Apenas está el corche. Entonces sí nos da tiempo. A ver, ¿en qué tono lo tenemos? A ver, aquí, ¿seguro? A ver, qué raro. Estoy seguro que la traía aquí. Ah, ya. Perfecto, está en 100. Bueno, damas y caballeros, aquí la tenemos para todos ustedes. La chica que soñé.
todos ustedes, la chica que soñé, especialmente la pidió Moniquita. Bueno, vamos a mandar los saludos y todo lo que están escribiendo aquí. De una vez, manden su saludo, familia. Manden su saludo para de una vez aquí ponerlo listo, presto y dispuesto a través de la frecuencia feroz de Radio Lobo. 96.7 FM. Eso, bebé. Eso tiene. A ver, si ¿sí estamos bien aquí? A ver, ¿compartimos? Vamos a compartir. Comparte la transmisión, apoya nuestro, nuestro show acá, echándole ganas, con mucho gusto. Ah, perdón. No, Ah, es que va la entrada, sí. Nada más quería ver en qué parte iba la canción. Gracias. Bueno, nos quedamos en que después de esta Tiburón a la Vista Bañez, te dije que iba a ser especial para Moniquita. Pidan su canción, familia, pidan su canción. Aquí vamos a echarle ganas entre todos. A ver, dice ya compartí. Gracias, gracias. Pues oye, ya te dedicamos el gallinazo. Y luego la chica que soñé, ya van dos. Sí, ya nos merecemos. A ver, ¿sabes qué? Vamos a compartir en grupos. Creo que hay grupos aquí, ¿no? De música tropical y así. Quiero, where is the groups, man? Mr. Zuckerberg, show me the groups, please. A ver, ¿dónde están los grupos? Grupos, ah, perfecto. No, primero tengo, ya me equivoqué, rayos. Bueno, escríbanme su saludo, familia, para mandar saluditos aquí. Mandarles todos los saludos a todos ustedes. Ay, Dios mío. Facebook, ¿por qué me muestras estas cosas? Señorita. A ver, ¿qué? ¿Cómo estuvo eso? Rayos. ¿En qué estaba? Ups. Cristian. Perdón, a ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí, perfecto. Voy a compartir en grupos, ya. Es compartir. Reinaldo Velázquez, ¿qué pasó, Reinaldo? De una vez pide tu complacencia. Ya tocamos la cita del parque para Efraín. Tocamos ya la chica que soñé para Moniquita. Y ahorita viene. Aguanchilo Postli, déjame compartir en un grupo. Ya, perfecto. Quiero... música tropical de las 4, tecladistas, a ver, tecladistas, ok, compra, vende, seguridad, perfecto, allí, vamos a ponerla aquí. ¿En qué me quedé? Que vamos a ver, como ya le dediqué una a Moniquita, a ver si quieres una, Reinaldo, pongamos aquí tu complacencia. Vamos a mandar saluditos, familia. ¿Cuál se va a pagar? Bueno, ahorita vengo. ¿Ahorita sigue la de Jeros? Todavía no. Gracias por estar con nosotros. La canción del... ¿Sí, ahorita? Ok. Bien, amigos y amigas, vamos a mandar saluditos a todos los gigantes, los meros meros, los masters, los maestros, los que hacen posible que, pues, les guste el Rugido Grupero. Y son nuestros buenos amigos que nos escuchan en todos lados. Mira, por ejemplo, Reinaldo Velázquez está pidiendo la cita. Otra vez, ya la tocamos. Te dije, Reinaldo, que esa ya la habíamos tocado. Con esa comenzamos. Sí, la cita del parque para Efraín. Efraín fue quien nos pidió la cita en el parque. Ya la tocamos. Hoy es viernes de Super Show, damas y caballeros. Entonces, por eso estamos aquí complaciendo a nuestros amigos en la transmisión del Facebook Live. Éntrale a la página de Radio Lobo. 96.7 es la que manda. Ahí estamos en Facebook para que también puedas pedir tus canciones. Y aquí las tocamos completamente en vivo. A ver, dice Moniquita Hernández. Ya le dedicamos también a la chica que soñé de Tropical Panamá. Acá en vivo ya todo con Lords. Y también Efraín Vázquez González dice, Lía, gracias, acabo de ver tu mensaje, perfecto. Bueno, dice, pon la canción, la de No Se Va. Ya, perfecto, sí, no había leído esa. Marita Portilla dice que tengas un excelente fin de semana. Marita Portilla, hasta Costa Esmeralda se va el saludito. Gracias, Marita Hermosa, Preciosa y Lindotza. También Lía Bersabe dice, feliz fin de semana lleno de 1,000,000. Solo basta 1,000,000 de bendición. Ahí está, gracias. Efraín dice, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, en la colonia Palmas Diamante. Ahí está, hasta la colonia Palmas Diamante, hasta allá se fue el saludo. Dice, una... Con mi jarra de agua voy a cantar.
Sí, me acuerdo de esa rola, Reinaldo. Perfecto. Bueno, familia, son los saludos que tenemos hasta el momento. Y también vamos a agradecer la amable compañía de nuestros amigos de Chevrolet Find New Roads. Recuerda que Chevrolet se encuentra en Avenida Demetrio Ruiz Malerva, esquina José Aden Chaín, aquí en la zona, aquí en la zona de Tuxpan, en la entrada a Jardines, frente a Parque Niños Héroes y frente al Centro Comercial, que en todo lugar y en todo momento es parte de mi vida. Bueno, ahí se encuentra Chevrolet y te está invitando para que en este mes de octubre puedas estrenar un Chevrolet. Eso, bebé, eso, Dream. Por ejemplo, ya están ofertándote la Captiva 2024. Tienen el elegantísimo Onix, también la SUV, la Groove, por ejemplo. Y también están ofertando en este momento la preciosísima pickup S10 Max. Allí la tienes. Y bueno, entre toda la familia de Chevrolet, por ejemplo, el Aveo, el Beat, el Cavalier, el artista de cine, el Bumblebee, que sale ahí en Transformers, Camaro, ¿no? Bueno, ahí el que quieras, comunícate con Chevrolet. El teléfono es 783-106-8767. ¿Sale? Bueno, damas y caballeros, te vamos a presentar una canción que estamos de estreno. Estamos de estreno, nada más y nada menos, damas y caballeros, que te voy a presentar esta rola de nuestro buen amigo Jeros Argüelles, desde la hermana república de Tantoshuca, Veracruz, Mexico City. Hasta ya se va el saludo para mi buen amigo Jeros. Y es que Jeros está promocionando este éxito de la autoría de Fato. ¿Te acuerdas de Fato? De los éxitos como Terrenal, éxitos también que dio a conocer Pepe Aguilar ahí en una de sus producciones, que fue por cortesía de Fato. Enrique Guzmán Yáñez, originario de Platón Sánchez, Veracruz, por cierto, o sea, veracruzano. El talento veracruzano se impone en este temazo con los arreglos de Miguel y Francisco Galindo, de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, orgullosamente amigos aquí del Super Show de Sabor. Y bueno, damas y caballeros, sin más preámbulos, te quedas con Jeros Argüelles y el éxito Perdón, ¿por qué? Ándale, te recordamos que puedes solicitar este éxito aquí al teléfono 783-834-5749. Jeros Argüelles, Perdón, ¿por qué? Ahí está nuestro buen amigo Jeros. Fíjate que esa rola está muy buena. Cuando yo escuché esa rola por primera vez, bueno, yo ya estaba y sigo estando, pues, ¿qué les digo? Enamorado y bien correspondido. Pero cuando yo escuché esta canción por primera vez, oye, sí es cierto, en algún momento yo me puse esa canción. Porque, o sea, está de otro... A ver, nada más tantito. Yo sé que estoy en complacencias, pero me quiero complacer a mí mismo recordando esta rola. A ver. Ok, a ver acá. Mi profe. Creo que ahí está. A ver. Nada más allí. Es... perdón por qué, ¿verdad? Es... Perdón por qué. ¡Ah! El Fato. Lyrics. No le hubiera puesto la arrolladora. Sí, la dio a conocer la arrolladora, creo. A ver, fíjate, a ver. A ver, por aquí. Ni para bien, ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo. Cuando desato de una relación, asunto muerto. Si te han contado que yo hablo mal de ti, no es cosa mía. No tengo tiempo de gastar mi libertad en tonterías. Es raro que me olvide de una vez.
es más, como dijiste que te digo, ya ni me sé la rola. Bueno, vámonos acá, porque seguramente las que sí he tocado, esa no, nunca la había tocado. Pero hay que seguir el tono. A ver, nos quedamos en que, a ver, ame mi mamú, el de la, Willy, el de las palomas. ¿Qué pasó? ¡Willy! Haces falta acá, mira, con los sartenes y las charolas que traes ahí. ¿Cuál? Ya quisieras traer mi sed de timbales, Cristian. No, ahí está, el saludo para Willy de Cancún. No, mira, lo que pasa es que el baterista que toca con nosotros, Víctor Stuy, en sus inicios traía un timbal, creo que era main, era el agudo o el grave, creo que era el timbal grave. Entonces, pues se veía acá, era un charolón acá con una cazuela de esas de tamales. Y entonces él posteriormente, esa era una batería Koda, una batería modestita. Y luego cambió a una batería DW, papá, Drums World, o sea, baterías del mundo mundial. Y entonces la batería chulada, hermosa, blanca, y el timbalón ahí. Entonces dice, voy a comprar el timbal especial para mi batería DW. Y pues que era un sartencito de esos de teflón para hacer omelette en la mañana. Chihuahua, el sartencito. Y se oía bien gacho, o sea, no traía el sabor puerco de la huevua del otro timbal grandote. Y siempre le hacíamos burla de que, trajiste el sartén, te hubieras traído la vaporera de los tamales. Entonces ahí se quedó la costumbre de que vemos un set de timbales de, tal, las charolas. A ver, ¿cuál? A ver, empezamos. Lía Versabe me pidió, voy a pintar un corazón. Así que, deja acordarme cómo va. A ver, Cristian, ¿por qué andas ofreciendo canciones que ni tocas? Primero deja sacar la letra. A ver, voy a pintar un corazao de melao. Quiero I Wanna Lyrics. Aquí están. Mejor acá, esta otra bonita. Eso, bebé, ahí está. A ver, pero ya nos vamos a ir al duelo feroz, ¿ah? Bueno, dejamos programado el teclado. A ver. Entonces no es ahí. Entonces será acá. Día con día, siempre estás. Siento un vacío tan difícil de llenar. Siento un vacío. A ver cómo es. A ver. Estoy bien desafinado. ¡Y! No puede ser, me estoy exhibiendo. A ver, no. Día con día. Ah, sí, está súper alta. Espérate, a ver acá. No, sexto menor. A ver, es pa, por aquí. A ver. Un día en mi mente siempre estás. Ahí está mejor, perfecto. Quiero aquí, ok. Ahora quiero el. No, este estaba bien. Ya lo arruiné. Un segundito, familia, estamos en vivo, estamos en vivo, denme chance. Esto es a 100. Hay que programar el teclado, aquí buscar la charola esa de los Acosta. Creo que ahí ya, ¿no? Parece que ahí ya. Sí. Ahora quiero la base de datos de los Acosta. Sería a ver. Queda
Vamos con este. Nos lamentamos estilo huehua. Ya. Muy bien, ya quedó programado el teclado. Nada más vamos a esperar al, ¿cómo se llama? La entrada del duelo feroz. Bueno, damas y caballeros, fíjate bien. Voy a poner dos canciones en el duelo feroz. Cualquiera de las dos que gane, evidentemente no la podemos poner aquí en el video, pero cualquiera de las dos que gane, yo la voy a tocar. ¡Ah! ¡Y qué hule! El duelo, el ganador del duelo feroz, la vamos a tocar en vivo. Estaría genial hacer esto todos los programas, ¿verdad? Bueno, pero pues ya, ahí está. Damas y caballeros, estamos listos, presos y dispuestos para dedicarte cuál. Voy a pintar un corazón. Es una canción para Lía Bersabe, que fue la que nos pidió esta. Y de allí sigue Tropical Panamá, a ver, de Grupo Pegaso, Se Tambalea. Te vamos a dedicar esa, Se Tambalea. Lo que pasa es que la cita ya la tocamos. Me pediste Con Mi Jarra de Agua de Tropical Panamá, pero ya tocamos La Chica que Soñé de Tropical Panamá. No hemos tocado una de Grupo Pegaso. Esa es la que sigue, ¿sale? Y luego la de Los Plebeyos. Moniquita, bueno, Moniquita, ya te complacimos. Dale chance a los otros participantes y ya. Familia, ¿sí? ¿Ya estamos listos? A ver. Está muy rápida. Pate. A ver. Ahí está. Bueno, ya nada más vamos a esperar aquí y ahorita te mandamos todos los saludos que estás poniendo. Manden saludos, familia. ¿Dónde nos escuchan? ¿Dónde nos están escuchando? ¿A dónde están transmitiendo? Compartan la transmisión también. Aquí vamos a dedicarles las canciones que pidan. Con mucho gusto, con mucho susto también. Así que échenle. Ustedes échenle para adelante. Estoy esperando nada más acá el aviso para irnos al duelo feroz. Tecladistas. Hey, vientos huracanables. Ya merito, familia, ya merito. Listo. El universo musical de Rojín Urbero trae para ti una batalla de titanes. Un duelo urbero. Un duelo feroz. Solo uno del privilegio de ser escuchado en la galaxia musical. Esto es el duelo feroz. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas, llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan, el mola hora, cuchi cuchi, la mano pachona, la mano peluda. Y bueno, es nada más y nada menos que el duelo feroz. Damas y caballeros, vamos a poner a competir dos rolas. Fíjate, hoy como traje el teclado y estoy haciendo aquí complacencias, un saludo para Oscar Zárate, el Willy de Cancún. Allá no es el Willy de Cancún, es el Willy de las palomitas. Buena onda. Reinaldo Velázquez ya no está pidiendo. Fíjate, ahorita las canciones que siguen, que vamos a dedicar aquí en el video, es la de... Voy a pintar un corazón de los Acosta, que nos pidió Lía Bersabe. Y de allí sigue Pegaso, Se Tambalea, Tambalea. ¿Sale? A ver, ¿dónde sacamos el órgano aquí, Technics de los Pegasos de Emilio Reina? Pero ahí vemos. Okay, vemos a ver qué vemos. Damas y caballeros, pues sin más preámbulos, les voy a presentar en la primera esquina de este duelo feroz. En la primera esquina se presenta nada más y nada menos, directamente desde la ciudad grupera de... la mayoría habían de Nuevo León. La onda grupera, fíjate, ¿qué onda con Nuevo León? Fíjate, todos los grupos de la onda grupera, válgase la expresión, de los noventas, vienen de allá de Nuevo León. Actualmente los máximos exponentes de la música norteña, también vienen de acá, de Monterrey. De Nuevo León, de por ahí, Apodaca y todos esos lugares. Bueno, en fin, con razón, fíjate, no hemos despegado, somos de Tuxpan. No es cierto. A ver, vamos a comenzar, damas y caballeros, nada más y nada menos que con los hermanos Mier y el éxito que se llama Notas de Sociedad. ¡Extra! ¡Extra!
Fíjate, hoy todos los diarios hablan de tu boda. Dicen que te casas al anochecer con letras de molde y en primera plana, muy enamorada, viene retratada junto a tu querer. ¡Sas, culebra! No, bueno, ahí está, notas de sociedad. ¿Pero qué crees? Los hermanos Mier no la tienen nada fácil porque en la otra esquina llega nada más y nada menos que el dúo dinámico, el Batman y Robin, el dueto... Yo soy Coca y yo... No, hasta ahí. Bueno, nada más y nada menos que Lupe Barrera y Juan Tavares, comandados por Virgilio Canales en los teclados, el mero, mero petatero de Grupo Liberación, y esto se llama ¿Cómo estás tú? La pregunta del millón de dolores es, ¿tú por cuál votas? ¿Por Notas de Sociedad de Grupo Los Mier o por ¿Cómo estás tú? Del Grupo Liberación? Ahí está la pregunta del millón de dolores, damas y caballeros, y nosotros esperamos aquí tus votos. Puedes llamar al teléfono 183-834-5749 o también puedes ponernos tu voto a través del comentario en el video. Estamos en el Facebook a través de la página Radio Lobo 96.7, es la que manda. Dice Lía Bersabe, voto por Liberación. Tenemos el primer voto, damas y caballeros, de parte de Lía. Dice Moniquita Hernández, también voto por Liberación. Eso, Moni, estoy anotando tu voto. Bien, familia, oye, no ha llegado el checazo, no ha llegado Tomasa. Bueno, total, vamos con música, familia, y te vamos a presentar este super éxito. Se llama Con la Senda Norteña. Y con todo es norteño aquí. Es El Mandado. El Mandado Radio Digital. Ahora sí, vámonos. Se llama para Lía Bersabe. Voy a pintar un cucharón. No, voy a pintar un corazón. A ver, ahí está. Perfecto. No veo. A ver, ponla más acá. Uy. Ahora sí. Y este aquí para que se oiga mi voz. No veo. Ya, ahí sí, ok. ¿Cómo es? Claro que sí, seguimos adelante con más música. Vamos a dedicar este gran éxito para Lía Bersabe, que está bailando. Claro que sí, para todas las muchachas que van llegando a este grandioso baile. Aquí estamos, claro que sí. Vamos a mandar un saludito también para toda la gente que está allá afuera, que pasa este grandioso baile, que paguen el distintivo, precios populares, damos una sonrisa. Aquí están los bailadores, ándale. Ahí está el saludito hasta la hermana República de la Colonia Campo Real. Se va esta canción de Grupo Los Acosta, con muy al estilo del Super Show del Sabor. Se llama, voy a pintar un corazón. Cuéntale, Willy. 1, 2, 3. Para que sepas dónde estás.
más y más. Siempre te llevo, amor mío, ¿dónde estarás? Es imposible soportar que ya no quieras tú regresar. Voy a preguntar un corazón, ¿dónde estuvimos tú y yo? Y si ya piensas regresar, por mi amor voy a esperar. Voy a pintar un corazón, ¿dónde estuvimos tú y yo? Y si ya piensas regresar, por mi amor voy a esperar. Échale, compadre. Sí, este grandioso éxito de nuestros buenos amigos Los Acosta. Voy a pintar un corazón con mucho gusto para nuestra amiga Lía Bersabe, que nos escucha en la hermana República de Campo Real. Ahí estaba para todos ustedes, para el público bonito que está bailando. Ahí pueden acercarse a la barra, claro que sí, con el Gallo Cárdenas. Ahí está vendiendo las bebidas. Eso, bebé, eso, Tilín. Recuerden, caballeros, precios especiales, damas, una sonrisa. Eso, bebé. Ya es viernes de baile. Muchas gracias. ¿Cuál? Muchas gracias. Yo te voy a anotar mi número de cuenta. Transferencias. Está bien. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? Cristian, canta una del grupo Pegaso. A ver. Fíjate, aquí. ¿Por qué no me aparece? Porque acabo de abrir el video. Ya está. Bueno, de aquí sigue la de Pegaso. Creo que tengo el estilo de Pegaso. A ver. Aquí está. Pero... más a ver, no es acá. Okay. No, a ver, un sonido, a ver, aquí. Se tambalea nuestro cariño, podemos evitarlo. Sí, creo que aquí queda. A ver. Se tambalea. A ver, deja, no me acuerdo de la letra. A ver, aquí está, San Google. ¿Cómo se llama? Se tambalea. Pegaso Lyrics. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. ¡Hola, máquina! Es que es una lista de supermercado. Está bien grande la letra. Es acá. Se tambalea. Nuestro cariño debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos y hablemos francamente. Ahí está. Muy bien. Pero ya estamos en la pausa comercial. Aquí sigue canción. Perfecto. Entonces sí nos da chance. Y bueno. Entonces. No. Nunca la he tocado, que quede claro. Y luego viene el pianito. Su máquina tiene unas figuras melódicas muy rebuscadas. Quiero el piano de Pegaso. Pues aquí está. Mira, este puede quedar. No. Por ahí, ya. Ya, por favor, estoy haciendo todo lo posible. A ver, ¡vámonos! Se llama de Pegaso, se tambalea. Thank you.
ahora estamos de terminar así. Yo no me explico por qué tú te has dejado de mí. A Dios le pido que tan pronto no es de su bendición. El adorarte y el quererte es mi mejor virtud. Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Que comprenderás todo esto tiene una razón. Nuestro cariño es lo más grande en este mundo. Y que porque peñas esto podemos evitarlo. Se tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro cariño debemos evitarlo. Que tú me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas, ya estamos de regreso aquí en el Duelo Feroz. Eso, bebé, eso, Dilín. Así que la pregunta del millón de dólares, damas y caballeros, ¿usted por cuál vota? ¿Usted vota por Notas de Sociedad del grupo Los Mier o vota por ¿Cómo estás tú? Del grupo Liberación? Ahí está la pregunta del millón de dólares. Es el Duelo Feroz de hoy y tenemos bueno, pues ya de una vez vamos a enlazarnos con Telerisa Deportes, damas y caballeros, allá hasta Telerisa, y vamos a darle la bienvenida al Perro Bermúdez. Perro Bermúdez, ¿cómo estás? Cuéntanos el chisma. ¿Quién está ganando en este Duelo Feroz? Aficionados que viven y gozan la intensidad del Duelo Feroz. Estamos aquí en donde las notas de sociedad hacen el chisme, mi querido Christian Mier. Indigno soy yo, o sea, de apellidarme, ¿verdad? Mier, pero, ok. Oye, pues, cuéntanos el chisma. ¿Cómo van las votaciones de nuestro Duelo Feroz? ¿Quién va ganando? ¿Acaso Grupo Liberación o el Grupo Los Mier? ¡Habla, perro! Fíjate bien, mi querido Christian Mier, estamos aquí, por el grupo de Liberación, estamos allí mandando el saque de meta de mi querida Lía Versabe, desde Campo Real, se va por todo el campo, llega al área chica, en la esquinita, papá, en la esquinita, oyóse, el saque de meta del esférico, se va volando el esférico, lo atrapa Moniquita Hernández, Hernández tiene el balón, lo tiene, avanza, tira, se perfila, qué bárbaro, amigos, dispara y mete el golazo, zambombazo de este viernes, aquí en el Rugido y Grupere, mi querido Christian Mier, el Grupo Liberación tiene dos anotaciones. Ok, Maguey, bueno, tenemos dos votos para Liberación. Perro Bermúdez, cuéntame cómo va el grupo de los Mier, ¿cuántas anotaciones tiene? Fíjate bien, mi querido Christian Mier, el grupo Los Mier con su tema Notas de Sociedad no tiene ningún voto, mi querido Christian Mier. Prácticamente está ganando, se está llevando la victoria en ese partidazo, en este zambombance. Se está llevando la victoria el grupo Liberazione. Vamos a ver qué sucede en este segundo tiempo, mi querido Christian Mier. Ok, damas y caballeros, bueno, aparentemente está ganando el grupo Liberación con dos votos, pero yo le voy a preguntar a aquí al público que tenemos aquí en cabina de transmisión, a ver, la operadora fantasma, que no está, pero sí está, ¿usted por quién vota? ¿Acaso por Los Mier o por Grupo Liberación? ¿Acaso por la primera o por la segunda? ¿Vota por la segunda? Ah, ok, bueno, fue el voto de la operadora que sí está aquí, pero era de la operadora fantasma que no está aquí. Dice, pues va a ser un voto fantasma. Ah, caray, también por la dos. Bueno, damas y caballeros, pues le acaban de dar el tiro de gracia al Notas de Sociedad de Los Mier y está ganando Liberación con el éxito ¿Cómo estás tú? Así que aquí te lo presentamos. Súbele a tu radio y que revienda la bocina. Grupo Liberación, ¿Cómo estás tú?
Ahí está. Bueno, yo dije que si ganaba le iba a tocar, ¿verdad? Bueno, ok, a rajarse a su rancho, ahora le toca. Ok, ¿cómo es? A ver, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está? ¿A 100? ¿100 por hora? pero es el otro estilo. A ver, es este, ¿verdad? ¿A cómo es? ¿A 100? A ver, sí. Tengo que acomodar la guitarra otra vez. Ahí está, a 100. Perfecto. Aquí estamos a 100 también. Y acá... Ya que estamos ahí. Que se vea. Y este también a 100. A 100. Ahí está. Entonces, estamos ahí. No, es... Sí, ¿cómo estás tú? Perfecto. Y estamos en... Ahí está. Perfecto, quiero la letra por si se me va el avión. Ya sabes, aquí puro prompter. Es como ¿para qué ando? Yo prometo lo que cumplo. A ver. Una vez. ¡Ábrelo! Perfecto. Ok. Me quedé muy allá. Hazlo para acá. No alcanzo hasta allá. Ok, ya. Y luego, a ver. Ahí está, perfecto. Vámonos, damas y caballeros, para todos ustedes. Se llama la ganadora del duelo feroz. ¿Cómo estás tú? ¡Ea! Y dice... Salió una.
mira, tú paso todo el día aquí y luego saliendo de aquí hay que ir a hacer otras cosas. Entonces, no he tenido chance de ensayar. Y aparte, cuando vamos a tocar, me acompaña don George Garcés. Entonces, pues sí, pierde uno la práctica. Pero está bien hacer este tipo de... hacer este tipo de dinámicas, ¿verdad? Vamos a implementar ya, se queda para la historia. Viernes de Super Show. Va a ser viernes de Super Show. A ver cómo le hacemos. Vamos a traer el teclado todos los viernes y vamos a estar dedicando complacencias. O sea, si van a estar las complacencias, mejor no traigas nada, ponte a dar información. Oh, bueno, a ver, ¿cuál es la que sigue? Ya me siento realizado, eso sí me salió. A ver, acá me habían pedido otra, se tambalea, ya quedó. Y luego, a ver, no, está acá entonces. Saludos de Misantla. Sí pasé el saludo al aire, ya no recuerdo. La chica que soñé, ya pasó. La cadenita. Ok, está pendiente la cadenita. Bueno, ese es estilo colombiano, ¿ah? A ver. Quiero el otro. Dale, ¿de una vez esa? Quiero estilo Sonora. Ah, aquí está, ya. Pero está como a... a 105, ¿no? A ver. Ahí está. Ahora quiero... Creo que el piano está muy bajito. A 100 está bien. Este otro también a 100. Y el bajo también. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver, ¿sí tenemos chance? Sí, yo creo que sí, sí tenemos chance. Bueno, para Moniquita, que nos pidió la cadenita, aquí la tenemos. Sale, y dice: estos son los recuerdos del carnaval de Barranquilla. Se me perdió la cadenita.
la cadenita para Moniquita Hernández. Eso. Es muy especial para Moniquita. Bueno, yo dije, la que pidan aquí. Es viernes complacencias. Quedó la cadenita para todos ustedes. Ah, acá pidieron la de No se va. Ya me acordé. A ver, fue Enrique, la cita del parque, ya la tocamos. Feliz la cita. La I-O-U. Efraín Vázquez pidió la canción No se va. Perfecto. Ahorita te la dedicamos. Bien, amigos ilustres, hemos llegado al momento de activar tu modo feroz. Activa tu modo feroz, ponte dinámico, enérgico, activo y optimista, papá. Esta es tu dosis diaria de motivación. ¡Ea! Bueno, fíjate bien, nada más porque es viernes, fin de semana, normalmente, bueno, por ejemplo, para el magisterio, para todos los que se dedican a la cuestión de la educación, la docencia, los maestros, ajá, el magisterio, bueno, normalmente el sistema escolarizado es de lunes a viernes. Entonces, los sábados y domingos los utilizan para descansar. En un trabajo, bueno, por así decirlo, administrativo, ajá. Normalmente la jornada laboral es de lunes a viernes, las 8 horas, y el sábado mediodía, nada más. Entonces te queda libre la mitad del sábado y todo el domingo, por así decirlo. Y luego hay unos trabajos que tienen el horario, pues, diurno, partido, por así decirlo, en donde el día de descanso queda entre semana, etcétera, según los roles que tengan allí en ese tipo de trabajos. Pero de lo que se trata es de que normalmente, pues, el fin de semana lo ocupas para divertirte, para relajarte, y mira, date tiempo para reír, en serio. Yo estoy de acuerdo en que, pues sí, es que todavía no soy quien quiero llegar a ser, todavía no he llegado a donde quiero llegar, todavía no tengo lo que quiero tener, pero créeme que si tú agarras este fin de semana, bueno, igual y no este, pero sí, algún fin de semana y te pones a divertirte, no sé, te vas al fútbol con tus amigos, no, es que no me gusta el deporte, bueno, no sé, citas a tus amigos de la infancia, de la escuela, no lo sé, y se ponen a jugar allí algún videojuego en tu casa, en el Xbox, o como se llaman las consolas esas, yo la verdad, de videojuegos, a mí pregúntame por música, bocinas, cables, micrófonos. Yo de videojuegos ahí sí te quedo mal. Pero de lo que se trata, familia, es de que precisamente, o sea, si haces algo en donde tus capacidades intelectuales se concentren en algo totalmente distinto de la rutina del día, de que si tienes que resolver una bronca con la casa, tienes que resolver algo con el trabajo, de que si te encargaron algo en la escuela, ya estás, fin de semana. Bueno, sí, aprovecha algún tiempo, pero no te olvides de este tiempo de ocio, tiempo de relajación, tiempo de juego, tiempo de reír, y créeme que la pasas fenomenal. No necesitas grandes cantidades de dinero para irte a la borrachera y a tu lugar de tu preferencia. No necesariamente. Con que tú dediques algún tiempo en específico, te pones de acuerdo con tu familia, con tu propia familia o con algunos amigos, y realmente te pones a jugar, por ejemplo, a jugar, a divertirte, a este tiempo de esparcimiento, de verdad que te vas a llegar renovado. El lunes vas a llegar con otra onda. Es más, hasta vas a llegar con el chisme, con la chisma, como dice Reinaldo Velázquez de Limón Chiquito, pero jugoso. Vas a llegar con el chisme. No, hombre, ¿qué cae? Pues es que, a ver, tú, Godínez, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo te pasó el fin de semana? No, pues pues fuimos a las albercas. Órale, ¿y luego? No, pues es que no sé nadar, pues. ¿Y cómo? Pues no llevé traje, y entonces llegué a las albercas y me dice el dueño de las albercas, dice, y usted no nada nada, y que agarro que le digo, que agarro que me dice, que agarro que le digo, pues no nado nada porque no traje. Ok, no precisamente vas a contestar así, pero de eso se trata. Tú diviértete, baila como si nadie te estuviera viendo, juega como niño, como esa infancia que nunca tuviste. Sí tuve infancia, pero no tuve amigos con quienes jugar. Bueno, pero sí, diviértete, es parte, fíjate, es el secreto de la eterna juventud. Divertirte, reírte, bailar y estar echando relajo allí. Nada más los fines de semana, ¿ok? El lunesito ya bien portadito, con el traje, la corbata, el overall, no sé, donde quiera que trabajes, a Suecomex. Y bueno, damas y caballeros, nos vamos con música. Vamos a dedicarte este súper éxito que lleva por nombre Me Voy con Los Sembradores. Ponte dinámico, enérgico, activo y optimista, y activa tu modo feroz. ¡Vámonos! Vientos huracanables. A ver, ¿qué nos quedamos acá? No se va. Tan fácil que se enamora.
Ok, esa ya la había tocado, no recuerdo dónde, creo que en una emisión de Gruperísimo. No se va Grupo Frontera. Ahí está, a ver, vamos a ver. Ay, se me olvidó poner lyrics. Where is the lyrics? Here is. Oh, that's fine. Vamos a ver. Ahí está. Quiero... Quédate otra vez. A ver, Ya. A ver. Tan fácil que se da. Ahí está. Ahí queda. No. Eso. Ahí está. Entonces, tú me dices. Ahí está. Perfecto. Damas y caballeros, ahí está para Efraín, que nos pidió la canción No se va. Ah, se está acabando la batería. A ver, no quiero tragedias. A ver, ¿cuál es? Pues es lo mismo. Sí, pero está más largo. Ok. ¡Au! Vamos, aquí venimos preparados para que nos falle la batería, para que nos falle la energía, para todo. Muy bien, entonces, Bacanales, ahí está. Entonces, vamos a empezar con Grupo Frontera, compadre. Échale, compadre. ¡Corishe! A ver. ¿Letra o qué onda? Estaba más abajo. Ah, ya le eché a perder. Mira, y ya teníamos más televidentes aquí. Esto no suele pasar en vivo porque hay una persona que me va subiendo la letra del prompter. ¡Ah! ¡Oílo! Y hay otro ingeniero de luces que va cambiando esto y quédate. Le pones strobos, tópicos. Y hay otro cuate que me va activando el humo y todo eso. Entonces yo no lo puedo hacer todo yo solo, o sea. Justifícate, bueno, ya no. Entonces, perder mis ojos cuando baile. Era eso lo que seguía. Ok, ya. Vámonos. ¿Me dan chance otra vez? Bueno, ya ni siquiera está el que la pidió. A ver, si se hace presente Efraín, ¿cómo es? ¿Efraín qué? Efraín Vázquez. A ver, Efraín.
Sí, deberías ponerte en lugar del Super Show el Super Electra. ¿Por qué el Electra? Que toca las canciones en abonos. Ah, no. No te lleves, espérate. Es más, son complacencias, o sea, no es acá un playlist que ya traigo predefinido. Pero dijiste que esa sí la toca. Bueno, ya. Ya, ok. Otra vez, denme chance. Pena, en dos partes, pero ya, ya, ahí estuvo. ¿Sirvió para ensayo? Dice, no te preocupes, Chris. Ay, es un ensayo. Mejor ponle a los viernes de ensayos, y ya, con eso. Si no vas a traer a todo tu grupo, ¿para qué estás ahí ofreciendo música? Sí, es cierto, estoy quedando mal. No, ahí sí. Ya me dijo Moniquita, no te preocupes. Bueno. No me preocupe, ya dijo que no me preocupe. ¿Cuál otra? A ver, ¿qué otros pidieron hoy? Me mimó la cita, ya quedó. Me mimó, me lo sabe más que tú. Que tengas excelente fin, la cita en el parque ya quedó.
La voz del Sorullo. Ah, dije que íbamos a tocar una del Sorullo. La de No se va, ya quedó. Voy a pintar un corazón también. La del Gallinazo, ya la tocamos. ¿Puedes tocar la Cadenita? Ya. La chica que soñé, ya. Tiburón a la vista. Ok, ¿hay alguna otra? La de Con mi jarra de agua. Vámonos con el Tiburón a la vista. Sale. ¿Por qué Tiburón? O sea, ya vino en la mañana a las 11. Ok, quiero el estilo de pam, 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 param, pam, pam. Ha de ser este, ¿no? En 105. Tan, 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 tan. No, vamos a tocar el estilo huegua. Huegua puerca, así. Es así, así. De rancho. Huegua de rancho, así de comunidad. Está en Castancala. Allá donde tienen horno de barro, papá. Allá hacen la barbacoa en el... Hacen un hoyo en la tierra y allá hacen la barbacoa. Nada de que... ¡Ay, el horno de microondas ahí! ¡No! Y con maguey alrededor, así, hojas de plátano y todo. Y barbacoa de cabeza de ganado. Nada que borrego allá por Puebla e Hidalgo. ¡No! No, barbacoa de cabeza de res. Así, de esos ranchos... Donde hacen una fiesta y anda el perro ahí, se orina en el vestido de la novia, anda el pastel así de merengue, de batir el huevo, y se llena de moscas. Ahí, ¡ay, pasita! ¡No, chamaco, es una mosca! Así, o sea, de ese tipo de... Las mesas son de esas que son de estructura metálica así, y luego le pones una lámina y en medio... ¡Felicitaciones! Todavía estás a tiempo de llamar para felicitar a esa persona especial. Si alguien está cumpliendo años o festeja algo importante en este espacio, le deseamos felicidades. ¡Cumbia! Chon, choron, choron. Te paso los eventos de este fin de semana, damas y caballeros. O bueno, mejor dicho, los eventos de todo el mes de octubre que vamos a tener con bueno, no precisamente el grupo musical, pero sí con tu servidor, Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, Super Show del Sabor. Con mucho gusto, con mucho susto. Fíjate, mañana sabadito nos vamos con Jessiquita a la hermana República de Cruz de Naxos, Houston, Veracruz, Mexico City. Allá vamos a estar en un aniversario de bodas. Allá está el cerro, hasta el punto más alto de Temapacha. Ah, no, eso es Temapacha. A ver, ¿cómo? Fíjate, ¿cómo se escucharía Radio Lobo si la antena estuviera en Cruz Naranjos? No. Escuchas 96.7 FM Radio Lobo. Punto de transmisión desde el punto más alto de Cruz Naranjos. Estaría genial, ¿no? ¿Por qué hablará así? Fíjate, cuando conozca, le voy a decir al licenciado Bernardo, oye, licenciado, presénteme a la voz oficial de Radio Lobo. Le voy a preguntar, oye, ¿por qué dices Radio Lobo así como si estuvieras enojado? Radio Lobo. No, no es cierto. No, a ver, Cristian, ya escuché tus comerciales ahí de... Furcon Auto. No, no es cierto. A ver, vamos a empezar, damas y caballeros. Dice aquí, Quetzali Fuentes Cortés, saludos desde... Whittier, California. Whittier, así estoy bien. Es la primera vez que escucho esta ciudad. Oh, you are in the United States of America. Are you listening? Yeah, that's fine, my dear, sweetheart. Enjoy the music in the 96.7 FM Radio Wolf. Así está. La que manda, a ver, this is the winner. No, esa es la ganadora, ¿eh? La que manda. Bueno, apóyame ahí en un comentario, ¿no? ¿Cómo sería el eslogan? Es la que manda. This is the boss. Es la jefa, ¿no? This is ok, ya, hasta ahí. Damas y caballeros, pues sí, mañana nos vamos a la hermana República de Cruz Naranjos, Houston, Veracruz, Mexico City. El sabadito nos vamos a la hermana República de Peña de Afuera. Vamos a tocar en el medio tiempo el Super Bowl, bueno, del Super Fútbol, porque es la final de fútbol de la Liga de los Kilómetros. Ahí agradeciendo a nuestro buen amigo Edgar, que nos invitó a estar allí echándonos unas rolas. Y también vamos a llevar al perro Bermúdez para que esté narrando el partido. Vamos a llevar, bueno, no al perro, vamos a llevar a la voz del perro Bermúdez. Ya, así está. Aficionados que tienen la intensidad del final de la Liga de los Kilómetros. Aquí donde los de la Peña se quedan afuera. Por eso se llama Peña de Afuera, ¿no? ¡Qué bárbaro, mi querido Raúl Orbañones! Pues se va a poner bueno el asunto, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, también nos vamos a ir el próximo sabadito. Vamos a estar festejando un cumpleaños del señor padre de nuestra amiga la maestra Fausta. Allá vamos a estar en la Sosimo Pérez. Y luego de allí al próximo fin de semana tenemos libre el día de San Juditas. Ese todavía no está apartado. Ah, pero el lunes 23
El lunes 23 va a tocar el grupo León del Sabor. Ese va a ser nuestro próximo evento con el grupo León del Sabor. Vamos, ¿te acuerdas dónde fueron los 15 años de la Jenny? Sí, que ay, pues es que miren, nosotros le hicimos una fiesta a la nena, pero nadie vino, porque se vino un aguacero allá en mayo, específicamente el 13 de mayo. ¡Oh, cielos! Lo recuerdo perfectamente. El 13 de mayo hubo una tromba, hubo una tormenta acá, que los 15 años de la Jenny se echaron a perder. Entonces, la abuelita de la Jenny va a cumplir años y ahí va a tocar León del Sabor, allá casi enfrente de la parroquia Cristo Rey, ahí por Avenida de las Américas, ahí vamos a estar. Eso, bebé, lunes 23 de octubre, ahí vamos a estar porque viene de visita Víctor Stuy, nuestro baterista estrella. Y bueno, ¿qué más tenemos, señor Dynasty? De allí el fin de... ¿cómo se llama? Para los eventos de la Plaza Cívica, ahí también nos invitaron a conducir los eventos del concurso de Malinches, el especial del Día de Muertos, y ahí vamos a estar echándole ganas. Y también en Quinta La Esperanza, allá vamos a estar el martes 24 de octubre. Bueno, se va a poner bueno, damas y caballeros, nuestro mes de octubre para el Grupo León del Sabor. Contrataciones 783-104-3746. Hoy cumpleaños, Paulo Escamilla, hasta la hermana República de Tampico, Tamaulipas, Raúl Yañez también allá en la obra, muchas felicidades mi querido Rulo, José Fidel Bautista, ahí está el saludito, Chapis Núñez, trompetista, invitado del grupo León del Sabor también, mi querido Chapis, Marifer Pedrosa, Manu Solís, Rocío Rufino, Luis Santiago, Iani Avelino, Marlene Dinora, Álvaro Jiménez, y damas y caballeros, que suenen las felicidades. Damas y caballeros, vamos a presentar para que te pongas a bailar en casita lo nuevo, nuevo de Diablos Locos. Se llama Latidos. Diablos Locos, locos. Muy bien, familia, pues estamos en la parte final. A ver, para Quetzal y Fuentes Cortés, que está desde California, una cumbia en inglés, Cristian. A ver. Bola. Ya sé, sí. Mira, esta rola que te voy a dedicar a ti, Quetzal y Fuentes Cortés, hace como unos 20 años que no la canto. ¡Ay, ay, ay, papel! ¿Ya llovió? Sí, ya llovió. Hace 20 años que no la canto a la máquina. A ver si no me quiebro, porque fue una de las primeras canciones que toqué con el grupo Fase 3, que en paz descanse mi querido Miguel Cruz. Fíjate, uno le da gracias a Dios, la verdad, por las personas que a uno le dan chance. Yo sabía en mi corazón que algún día iba a tener un teclado como este, o muchos, sí, ya he tenido muchos, y iba yo a poder tocar, así como si estuviera en un grupo, o como si fuera yo solista. Y se valora cuando uno lo logra. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Es una maravilla estar pudiendo manipular aparatos como este, poder recrear canciones que uno escucha en la radio y poder traerlas aquí. Yo la estoy haciendo, yo estoy tocando la canción. Y el señor Miguel Cruz, en paz descanse, él pues dijo, pues es que nuestro tecladista ya se va y pues tú tocas bien. Se oye bonito lo que tocas, entonces bienvenido, ¿no? Al grupo Fase 3. Y esta fue una de las formaba parte del repertorio en aquellos años. Estoy hablando del año 2000. Imagínate, el año 2000. Lyrics. ¡Espérate! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué lo escribes? No quiero que lo escribas. Borrar. ¿Qué onda con...? O sea, de repente falla esta cosa. A ver, quiero lyrics. Esta me gusta. Me gusta cómo ponen las letras aquí. What? Está en inglés. ¡Oh, que la canción! ¡La quiero en español! Su máquina. Lyrics. Le puse lyrics, por eso. Lo interpreté en inglés. Letra en español.
Ok, a ver. Spanish, Javier Molina. Perfecto, eso, muy bien. Abre ya. Mecha, mira, ¿cuál? No. Quiero que la separe así en estrofa, estribillo. No, esta no es. Ah, que la canción. A ver si aquí. No, es que no está. Bueno, voy a. Espero que no esté. Espero no perderme porque está así por renglones. No está separada en estrofas. A ver. Quiero. Ah, sería el mismo, ¿no? Ah, no. ¿Cuál toqué? Ahorita lo último. No sé qué toqué. A ver, Ah, me mimo moon. Quiero. Norteño. A ver, ok. Wow. Aquí, ahí está, ok. Caballeros, llegamos a la parte final de esta emisión. Bueno, todavía no, pero llegamos a la parte de la nota viral. Ándale. Bueno, fíjate que ha dado mucho de qué hablar este conflicto en toda la semana, desde el viernes pasado. Fíjate, hace una semana que, híjole, es que es bastante complejo este asunto de que, pues, mira, nada más así para entenderlo facilísimo, imagínate que estamos en los tiempos de la independencia de México, en donde nosotros estábamos bajo el mandato de España, pues sí, de repente un 12 de octubre llega Cristóbal Colón y nos ve así todos, acá nosotros, allí, morenitos, y ellos güeros acá, y con sus barcos, tío, y sus velas, y traían espejitos, y nosotros así, mira, los espejitos. Y nos dieron espejitos y se llevaron todo el oro y el penacho de Moctezuma y nos llegaron nada más milando. Bueno, haz de cuenta que algo así, digo, no, literalmente, pero algo así está el conflicto allá. Estaba Palestina, todos estaban bien contentos cuando de repente, ¿te acuerdas del conflicto de Alemania y la Segunda Guerra Mundial? Y bueno, el asunto con, con los judíos. Ya no voy a decir las palabras, pues esas palabras que reflejan todas esas barbaridades en contra de los judíos. Pero sí, en aquellos años, aprovechando la Segunda Guerra Mundial, de repente Francia y Gran Bretaña hicieron como que hay una triquiñuela
para adueñarse de Palestina y de repente a la población judía mandarla para allá. Entonces, pues vamos a crear un estado que se llame el Estado de Israel. Y entonces Palestina se quedó así como que como, ¿y eso por qué? A ver, explicarme, ya sé por qué nosotros, después de ser palestinos, entonces nosotros, y haz de cuenta que, pues de toda esa, de toda esa extensión territorial, allá lo que era Palestina, pues nada más de repente ya se convirtió en Israel, ¿en serio? Y nada más dejaron una pequeña, ¿cómo te puedo decir? Así como el estado de Veracruz, si lo ves el mapa, si ves en el mapa el estado de Veracruz, hacia lo largo del Golfo de México, es como una franja. Entonces, así se quedó esa parte de Palestina como una franja y se le llama Gaza, la franja de Gaza. Y quedó muy cerca de Jerusalén otra, otra extensión territorial para Palestina que se llama Cisjordania. Entonces, después de que Palestina ocupaba todo ese espacio de territorio, pues ya de repente pasó a manos de Israel. Y Israel, pues como hay mucha prosperidad económica allí, pues de repente el que tiene más dinero tiene las mejores armas, y entonces ese es el conflicto, dicho aquí en 2-3 minutos. Entonces, pues toda la vida, como que acá la parte de la franja de Gaza, pues ha mandado cohetes, misiles, actos terroristas para decir, oye, pues recuperemos nuestras tierras, esto era Palestina, queremos recuperar Palestina. Y pues ahí está la bronca. Lamentablemente el viernes pasado había muy cerca de la frontera con Gaza un festival de música, y de repente el grupo terrorista, como en, allá en los años del 2011, perdóname, del inicios del 2000, en los atentados del 11 de septiembre, quise decir que había un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, pues allá también hay un grupo llamado Hamas, con H, no con J, con H, Hamas. Y bueno, pues son los que hicieron actos terroristas allá en este festival de música en Israel. Había mexicanos allí. Y bueno, pues está todo este conflicto, lamentablemente. Primero teníamos el conflicto de Rusia con Ucrania y ahora tenemos a Israel con Palestina. Lamentablemente, damas y caballeros, pues es la nota de la semana. Familia, vamos a irnos con música. Y esto se llama con Calibre 50, Vengo de Verla. Bien, familia, pues llegamos a la parte final. Yo creo que después de esta canción ya regresaron nada más para concluir la transmisión. No pude terminar la de Cowboy Cumbia para Quetzal y Fuentes Cortés, pero ahí quedó. Familia, no sé cuántas canciones tocamos en estas 2 horas, que fueron muy poquitas, pero aquí nada más con el único fin de estar entreteniéndonos. Viernes de Super Show, viernes de tocar aquí, dedicarles canciones y pues también tu dosis diaria de diversión, tu dosis diaria de motivación y de repente la nota viral de la semana. Pues ya no pudimos dar toda la información. Prácticamente, pues nos estamos despidiendo, familia. El rugido grupero, fíjate, de repente nos habíamos ausentado porque estamos haciendo algunos cambios. El próximo lunes vamos a regresar a nuestras transmisiones habituales, ¿sale? De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vamos a tener nuestra transmisión aquí en el video todos los días, para que pues aquí podamos compartirte la reflexión del día, tu dosis diaria de motivación con el modo feroz. Para activar el modo feroz, los saludos, las mañanitas y los miércoles de charla entrevista. La semana que viene vamos a tener a un medallista, un deportista medallista, nos va a estar visitando el próximo miércoles. El jueves es jueves de bendición con los hermanos Lencho y Quiquerón. Ahí está, van a venir los pastores, cariñosamente así los conocemos acá. Y un segundito. No, una canción después, nos despedimos. Ok, en ese minuto la damos. ¿Me avisas? O si tiene intro de final, tiene tiempo de final, ahí lo ocupamos. No, la que está actualmente. Y bueno, así va a estar el asunto, damas y caballeros. Todavía no. Ok, vamos a mandar saluditos para todos los que se comunicaron con nosotros en esta tarde. Quetzali Fuentes Cortés, Moniquita Hernández, Memi Mamun, Jessy Novedad. ¡Ah! Ahí está, mira, lo acabamos de anunciar hace un momentico. Memi Mamun, Lía Berzabe también, Moniquita Hernández,
Reinaldo Velázquez, le dedicamos Se Tambalea, de Pegaso, Oscar Zárate, el Willy de Cancún, mandó saluditos, ahí están. Reinaldo Velázquez nos pidió... Ah, Reinaldo fue el que pidió la de Se Tambalea. Sí, ya la dedicamos, Moniquita, ya mandé saludos. Lía Bersabe pidió la de Los Acosta. Efraín Vázquez González, le dedicamos la cita y la de No Se Va. Marita Portilla no nos pidió canciones, pero ahí está el saludo hasta Costa Esmeralda. Bueno, familia, prácticamente estamos en la parte final, así que ya nos vamos. Pensé que ya después de esta ya era la salida. Bueno, familia, como les estábamos diciendo, el lunes y martes va a ser transmisión normal. Vamos a estar comentando pues los temas virales del día, por así decirlo. Hoy fíjate que traíamos unas cositas. Bueno, ya te comentamos lo del eclipse, ¿no? Al inicio del programa. También hoy pues la reflexión, la ley del espejo. En tu dosis diaria de motivación, activando el modo feroz. Date tiempo para divertirte, porque reír es el secreto de la eterna juventud. También hoy pues mandamos saluditos, hoy trajimos el teclado todos los viernes, ya institucionalizamos a partir de este viernes, bueno, de hecho fue desde el viernes pasado, todos los viernes vamos a traer el teclado, va a ser viernes de complacencias. Ahí está, entonces lunes y martes transmisión normal, miércoles de charla entrevista, la semana que viene tenemos... Este mes de octubre lo vamos a terminar de otro nivel. Vas a ver, aquí en los miércoles de charla entrevista. Y los jueves de bendición con nuestros amigos pastores, Lorenzo y Enrique. Lencho y Quiquerón. Ahí está, porque nuestro buen amigo Samuel Santes, que es el titular del programa de los jueves de bendición, anda en estos momentos fuera de la ciudad atendiendo asuntos importantes. Entonces, por esa razón es que nos encomendó aquí la visita de Lencho y Quiquerón. Entonces, ahí está. Miércoles de charlas, jueves de bendición y viernes de complacencias. Ya, ahí estamos. Entonces, familia, nos escuchamos el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes con la transmisión habitual. De lunes a viernes, nuestra transmisión habitual. ¿Sale? Y bueno, mañana los eventos, próximos eventos con el Super Show del Sabor. Mañana nos vamos a Cruz Naranjos, Tuxpan. El dominguito nos vamos al Campo Peña de afuera. Vamos a ir a animar la narración del partido con la voz del Perro Bermúdez. Y también en el medio tiempo pues vamos a hacer ahí nuestro Super Show de parodia y comedia. Recuerda que estamos a tus órdenes con nuestra animación, nuestro Super Show, nuestro equipo de sonido, iluminación, toda la logística que tenemos en Grupo León del Sabor y Cristian Rodríguez Super Show. Contrataciones 783-104-3746. Es nuestro WhatsApp para que puedas ahí pedir tu cotización, ¿sale? Bueno, familia, pues prácticamente estamos esperando ya la señal para despedirnos. Damas y caballeros, llegamos a la parte final de esta emisión del Rugido Grupero de Radio Lobo 96.7 FM. Recuerda que nos acompaña Chevrolet en Demetrio Ruiz Malerva, esquina José Aden Chaín, en la entrada a Jardines. Teléfono 783-106-8767. Recuerda que en este mes de octubre te están invitando para que adquieras un nuevo Chevrolet. Puede ser la Captiva 2024, la Pickup S10 Max o la SUV, la Groove. También tiene el elegantísimo Onix. Esto y mucho más en Chevrolet. Ándale, familia, pues gracias a nuestra querida Annie, Isis, Annie, en la consola de controles, allí apoyándonos con la logística de audio. De este lado del micrófono, tu servidor Cristian Rodríguez, Super Show del Sabor. Nos vemos mañana con Jessiquita en la hermana República de Cruz Naranjos, Houston. Y también el domingo en el medio tiempo del Super Bowl Fútbol, allá con el Perro Bermúdez y nuestro show de parodias e imitaciones. A nuestros amigos de Peña de Afuera, allá nos vemos el domingo. Que tengas excelente tarde y aunque no sea Navidad, que tengas una noche buena. Bye. Mi querido Rigo, saludos, dice, saludos hasta el estado de banderas. ¡Ah! Mira, ya me estaba apresurando el tiempo, aquí tengo el cronómetro, ya no me dio chance de mandarte saludos, pero aquí te los mandamos en el video. Familia, nos escuchamos próximo lunes, sean felices, coman frutas y verduras, tomen agüita en lugar de refresco. Bye.